Si yo derribo un árbol, a un campesino lo agarran con leña, con un burrito, a la cárcel. Pero aquí los señores pueden hacer lo que quieran. Ahí está el cambio de uso de suelo. Desmonte arriba. Hay una barranca de desagüe de la montaña, igual ya le hicieron brecha. Él es el que cuida la maquinaria. Por ahí debe de estar metida entre el bosque. Los compresores, los barrenos, tienen dos barrenos y una motoconformadora, por ahí la tienen. El problema no es mío. El problema no es el ayuntamiento. El problema no es de la gente que vive en la cañada. El problema es de todos nosotros. El problema es de el barrio de la Soledad, el barrio de Soledad, de Quetena y de muchas comunidades a donde les lleva, a donde les llega el agua del río Papaloapeno, que se une al río Semahuana. El problema se presenta a nivel nacional y vamos allá, a nivel latinoamericano. Los grupos de poder quieren más riqueza cada día. Ahorita son las minas y luego sigue el agua. Quieren el agua de los ríos para establecer allí hidroeléctricas y poder mover la maquinaria de las minas. Si no detenemos esto, después viene el acaparamiento de tierras y la grieta entre los grupos de poder y la gente pobre va creciendo. Después solamente seremos los esclavos de ellos, sus trabajadores, que recibiremos el trato peor que el que predominaba en la época de la colonia. Trabaje a cielo abierto o trabaje con sistema de túneles, para nosotros es lo mismo, es la contaminación, es contaminar todo el agua. Se acabarán los sembradíos de chile verde, la producción de manzana, toda la producción de jitomate a través de los sistemas de hidroponía. El impacto va a repercutir en poblaciones Otepan, Tomosla, Tomosotla, Silas, Tepetlán, que es donde están los grandes plantíos de café. Esos lugares, Silas ha llegado a alcanzar a nivel nacional hasta primeros lugares en calidad de café. Han realizado cerca de 100 barrenaciones en el Cerro del Alto, donde se encuentran los manantiales que surten de agua potable a Tele y sus comunidades. Y han hecho un informe a la Semarnat diciendo que nada más van 40 o 32, cuando en realidad ya llevan el doble. Desde ahí ya están mintiendo, porque cualquier empresa que llega a una comunidad lo primero que hace es presentarse ante las autoridades y ante la ciudadanía, y esto no lo ha hecho. A estas alturas ellos ya saben que la ciudadanía de Petena se está levantando para defender nuestras montañas y nuestra agua. Y les repito, de todo a nosotros no nos importa. Si les comentaba yo que han hecho cerca de 100 barrenaciones para realizar un solo barreno, que están haciendo a 800 metros, se llevan 90.000 litros de agua. Una empresa minera consume en una hora lo que una familia consume en 8 o 10 años. Utilizan cianuro, utilizan químicos agresivos. Cuando ellos dejen todo ese material ya tratado y contaminado y vengan las primeras aguas, en 8 días, gran parte de la Sierra Norte de Puebla se va a contaminar. Y tenemos conocimiento de que en Conopla, en Tuzamapa, en Tequerilla, en San Antonio de Rayón, de muchas familias que viven de la pesca del río. Entonces nosotros nos hemos preguntado muchas veces de qué se trata esto. Si por un lado el gobierno tiene excelentes programas para no destruir o para seguir conservando el medio ambiente, entonces ¿por qué destruir todo esto? ¿Hacia dónde va México? Pero quiero manifestarles, señores de Tetela y amigos que nos acompañan, mi trabajo como presidente municipal es en base a la ley, en base a las diferentes dependencias, porque además de ello, pues existen los tiempos, existen las normas, existen los momentos en los que hay que presentar una denuncia, una anulación de una manifestación de impacto ambiental, de una oposición.
municipal, lo vamos haciendo. Y sentimos que vamos por un camino donde se nos ha escuchado. El gran trabajo lo ha hecho Tetela hacia el futuro con estos foros que ha organizado. Pero también me manifiesto y les digo a todos ustedes, cuando estos procedimientos, cuando estas formas, si nosotros viéramos que van a ser rebasados, quiero decirle que ya no será como presidente municipal, sino será como tetelense, será como hijo de esta tierra, porque quiero decirles que yo nací en Tetela, aquí vive mi esposa, aquí viven mis hijas, aquí tengo todo. Quiero manifestar mi postura que como presidente municipal hay dos documentos importantes que tenemos que dar para que esa minera funcione, y es el cambio de uso de suelo y la licencia de funcionamiento. Yo no sé si con la experiencia aquí de los amigos, de los que nos han antecedido en la palabra, sepan que si ellos puedan aplicarse estos dos procedimientos, pero aquí únicamente delante de todos ustedes, de los medios, decirles que la postura de un servidor, la postura del cabildo que me acompaña en esta administración municipal es de un no rotundo. Para nosotros no ha pasado, pero quiero manifestar que estamos ya trabajando nuestro programa de reordenamiento territorial, un programa en el cual podremos, con las facultades que nos da la ley, podremos determinar y podremos nombrar zonas naturales protegidas. Quiero decirles que ese proyecto tan importante que tiene el gobernador de desarrollar Tetela del Campo, el proyecto que pretendemos en un futuro de posicionarlo en el pueblo mágico, pues no se puede ver afectado por estos trabajos que se pretenden realizar en Tetela. Por eso, mi llamado y mi agradecimiento a ustedes, primero el agradecimiento a los municipios que nos acompañan y el llamado a los demás municipios.